músicos. A ver, yo cuando me subo al escenario me considero músico. Sé que cuando me bajo de él soy músico a tiempo parcial, pero una vez que estoy aquí arriba me considero músico. Y teníamos un proyecto yo que se llamaba Muertos de Hambre, puesto que no solo los músicos, cualquier artista cuando no puede hacer lo que realmente le gusta tiene esa carencia, y yo creo que hablo en nombre de todos los que hacemos cualquier cosa artística o cualquier cosa, como sea, de jugar la petanca, que no puedas hacerlo ahora, que estamos un poquillo muertos de hambre. Pero me he propuesto a mí misma que no voy a sacar el tema más veces hoy. Quizá haga referencia un poco a la situación en general, pero no quiero hablar de eso porque hoy precisamente estamos aquí para evitar hablar de eso. Y tampoco quería que fuera un concierto al uso, porque bueno, para la gente que me conoce, estas canciones ya las han oído muchas veces, más o menos exactamente igual tocadas. Y para la gente que no me conoce, pues tampoco importa si toco algo que no toco normalmente, ¿no? Digo yo, aunque sean las caras B. Yo siempre estoy contentísima de las caras B, porque son esas canciones que he logrado grabar, pero sí que cuando las vayas a llevar al directo, se quedan un poquito cojas. Y esta que voy a hacer ahora mismo se queda coja porque le falta el piano de Iván Castañeda, que hace una magia con ese instrumento en esta canción que a mí me deja siempre sin palabras. Esta semana he estado escuchando mucho Red Dragon, en el último disco, y que no lo suelo hacer, pero bueno, como se acercaba el momento y no tenía mucho tiempo de ensayar, pues digo, bueno, pues me voy a escuchar a mí misma para refrescarme. Y esta canción siempre me fascina. Le falta eso, ¿eh? Si podéis escucharla con su piano, pues vais a entender mejor lo que digo. Pero aún así, me parece una canción muy, muy bonita. Y se titula Espérame. Back before you
on your side. Yeah.